Los diputados del Congreso Nacional aprobaron una amnistía tributaria que permitirá que las personas que no han pagado matrícula vehicular desde el 2004 al 2014 no se les cobre multa. Para que puedan pagar libre de multas, intereses y recargos su matrícula vehicular del 31 de diciembre del 2014 hacia atrás. Se discutía en primera instancia de que fueran solo 10 años, pero se ha quedado que sea total del 31 de diciembre del 2014 hacia atrás. Todo contribuyente que no ha pagado la matrícula lo podrá hacer sin el pago de intereses, multas y recargos. También los parlamentarios aprobaron otra amnistía que permitirá a todos los hondureños que paguen bienes inmuebles a las alcaldías puedan hacerlo hasta finales de diciembre. Las municipalidades en esa necesidad de recibir fondos frescos solicitaron en este honorable Congreso Nacional que se pudieran hacer estos pagos sin el cobro de las multas, los recargos y los intereses también hasta el 31 de diciembre del 2014. Con estos decretos aprobados por el Congreso Nacional, las personas naturales o jurídicas podrán enterar hasta el 30 de diciembre del 2015 de conformidad a lo establecido en este decreto que adeude morosidad a nivel nacional. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Efer Guevara, les informó Ingrid Almendares.